Season 1, Episode 4: Viviendo en Playa del Carmen: Pros y Contras. ¿Qué onda, amigos? Welcome to Season 1 of the Latino Fluency Podcast, the very best way to improve your Spanish listening and speaking skills through real, authentic conversation. I'm your host, Levi Flint. Aprendí mi español en México, but I'm a native English speaker from the United States. I made this podcast to be an immersive language experience. So, if you're serious about becoming fluent in Latin American Spanish, this podcast is for you. If you like this podcast and are passionate about becoming fluent, I have built something awesome for you. Go to latinofluency.com and become a podcast member today. As a member, you will have access to an episode transcript, vocabulary flashcards, pronunciation practice, grammar notes, and a discussion forum. For every episode. ¿Estás listo? Let's get started with today's episode. Y bueno, vamos a empezar nuestro episodio donde vamos a hablar sobre los pros y las contras de vivir en Playa del Carmen, México, donde estamos viviendo actualmente en este momento. Entonces, Reni, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Hola a ti. Bueno, Reni, cuéntales un poco sobre dónde está Playa del Carmen y lo que se te ocurre decir sobre, sobre esta ciudad chiquita. Bueno, para todos los que no sepan, Playa del Carmen está en la Riviera Maya, está al sur de México, en un estado que se llama Quintana Roo. Está a 40 minutos de Cancún... Muchos de ustedes han escuchado Cancún... Ciudad del Spring Break... ¡Spring Break! <laughs> sí, pero es un... Es un pueblo grande... Está creciendo mucho... Muy rápido... Sí, muy rápido... Pero pues es una ciudad hasta... Un poco tranquila... Hasta ahorita un poco tranquila... Así es... Y pues... Decidimos crear un podcast... Solo platicándoles un poco sobre nuestras opiniones acerca de esta ciudad, porque es mi tercera vez de vivir aquí. Reni solamente ha vivido en Cancún y vivió en Cancún durante un año entero. Entonces, solo antes de llegar aquí, ella solo conocía la ciudad uh, de visita, o sea, solo había venido para visitarme a mí cuando yo vivía aquí y como turista también entonces ya llevamos un mes viviendo aquí juntos entonces hemos decidido crear un episodio hablando un poco sobre los pros y las contras de esta ciudad y tal vez un poco sobre México en general si llegamos a ese punto entonces vamos a empezar con los pros los pros. Entonces, Reni, tú puedes contarnos un poco sobre, en tu opinión, cuáles son son los pros de vivir aquí en Playa Carmen o si no es vivir aquí de estar, sencillamente estar en Playa Carmen o visitar Playa Carmen. Sí. Bueno, pues para mí un pro de vivir en Playa del Carmen es que todo está cerca. Si tienes una buena ubicación, si tu departamento es una buena ubicación en el centro, pues puedes ir caminando a un café, restaurantes, gimnasio, tienes todo cerca hasta la playa. Y es un poco barato porque bueno, México es más barato comparado con Estados Unidos, aunque Playa del Carmen comparado con el resto de México sí es más caro. Sí. Mucho más caro que el centro del país o que el norte. Pero aún así son precios razonables. Y pues que como quieras se sigue sintiendo una ciudad segura. Puedes caminar de día en el centro tranquilo. No te sientes inseguro. Uh -huh. Y pues tienes todo. Realmente no falta nada. Sí. Sí, es lo bueno de aquí. <coughs> y es. La primera cosa que creo que diría sobre los pros de Playa Carmen es, y te voy a preguntar si así se dice, Reni, es conveniente, así se dice, ¿verdad? Sí. Es una ciudad muy conveniente. O sea, por ejemplo, hoy fuimos fácilmente a desayunar en un lugar muy decente, por un precio muy decente y con un desayuno muy rico. Fuimos a Walmart y en Walmart... Tienen de todo. Eh, yo compré una hielera uh, que es tipo una mochila que se puede cargar como si fuera, bueno, es mochila. Um, unas cervezas, uh, un poco de bloqueador y hielo y botanas para ir a la playa, por ejemplo. Tomamos un día de descanso. Entonces, Estuvo muy, muy fácil hacer todo eso, entonces salimos de la ciudad en 10 minutos, llegamos a una playa hermosa que se llama expuja hermosísima, pero llegamos en 20 minutos. Entonces definitivamente es un lugar muy conveniente. Yo diría también el internet es bastante bueno, de hecho uh, yo vivía aquí hace dos años y era bueno era bueno pero tenía fallos de vez en cuando fallas ah había fallas uh, de vez en cuando entonces no tenía tanta confianza en, en el internet como como ahorita en este momento um, yo diría también no sé si estás de, de acuerdo conmigo pero uh, la comida yo creo que la comida aquí es buena porque tiene mucha influencia de, 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 de otros países como Italia, por ejemplo. Hay muchos restaurantes italianos. Hay un, unos cuantos lugares Thai que son bastante buenos. Uh, obviamente, la comida mexicana, las taquerías. ¿Qué más hay? Ah, mariscos. Sí, mariscos. Pues aquí todo... Los mariscos son muy frescos. Claro. Pues por vivir en, en la costa. En la costa, claro. Sí. Y... Se puede caminar por todos lados. Definitivamente se puede caminar. Si vives en el centro, se puede caminar a la playa, se puede caminar al gym, al Walmart, al supermercado, al a, ¿dónde sé, ¿A dónde más? Pues a todos lados. A todos lados sí. Club a todos los que sí. les guste salir de fiesta en la noche hay muchos lugares. Sí, el bar, los antros. Uh -huh como decimos aquí. Y pues, como, es, como en cualquier lugar, hay contras. Hay muchos pros aquí, pero hay contras. Entonces, Reni, en tu opinión, ¿cuáles son las, algunas contras de estar en Playa del Carmen, vivir aquí, o sencillamente de uh, andar de, de turista visitando? Pues uno de los contras de Playa del Carmen es que ahorita hay mucho sargazo, que es una alga que se... Que está en la playa y entonces ahorita hay como y plaga, infestación, hay mucho, mucho sargazo. Uh -huh. Tal vez sea la temporada, no sé. Pero, ¿Pero es... ¿en dónde? Para que en entiendan un poco más en sargazo, pero ¿en dónde? En la playa, ¿no? En la playa, sí, sí. en la playa. Sí. Ves muchas algas en la playa. Así es. Así es. es un contra. También que... Pues lo que ya dijimos que los precios aquí es más caro que en el interior de la República y también pues un poco como siempre el miedo de México, que México no es un lugar tan seguro como Estados Unidos, obviamente. Te puede pasar que te asalten, que te roben, igual no es tan común, es una ciudad un poco segura, pero sí han pasado cosas de sobre todo por estas cuestiones de narcotráfico, de drogas que se mueve mucha droga aquí por todos los turistas, entonces los narcotraficantes empiezan a pelear y desafortunadamente hay veces que hay problemas de balaceras y cuestiones de inseguridad de ese tipo. Uh -huh. Pues sí, sí, son, son contras bien, bien interesantes, definitivamente. Y estoy de acuerdo contigo en la mayoría de los, bueno, en todos esos casos. <laughs> Uh, yo diría también, tú ya dijiste, pues sí, ella ya comentó que precios crecientes o precios altos en comparación con el resto de la República, sí, o sea, obviamente lo vemos como un problema, ¿no? Entre comillas. <laughs> um, y pues yo diría también, me he dado cuenta que la población de, de la ciudad. Ha estado creciendo bastante desde la última vez que, que yo vivía aquí. Y pues no me sé muy bien este, los, las estadísticas ni los números ni las cifras. Pero sí, se nota que es una, es una ciudad cada vez más congestionada. Uh -huh. Con gente caminando por todos lados, con carros por todos lados. Y claro, el turismo um, sigue creciendo aquí y te das cuenta que siguen construyendo hoteles, siguen construyendo um, departamentos de, de, de corta duración, se dice, ¿no? Estancia, se de dice de corta, corta estancia. De corta estancia, sí. Entonces, pues, sí, ningún lugar se queda, se queda igual para siempre. Siempre, no. no. Jamás, jamás va a cambiar. Y tenemos un poquito de tiempo, un poquito de tiempo. Vamos a empezar con las contras y vamos a hablar un poco sobre México en general. Las contras de México, en tu opinión, y puede ser una contra, dos contras, solo de estar aquí. Bueno, las contras de México es que es un país, pues, inseguro. Hay inseguridad por todos lados, por todo el país. Uh -huh. Es un problema que cada vez va creciendo más y yo no creo que tenga una solución pronto. Esto del narcotráfico cada vez crece más. Eh, el gobierno realmente no dice cifras de lo que está pasando. No salen las noticias muchas de las cosas que suceden, pero hay uh -huh. mucho secuestro, muchas extorsiones. Uh -huh. Todas esas cuestiones de inseguridad es un gran problema de México. Hay mucha corrupción. Uh -huh. Y pues por eso ganó el presidente que acaba de ser electo. Porque todo el mundo tiene la esperanza en él de que tal vez pueda hacer algo en contra de la corrupción. Que es el problema más grande de México. Uh -huh. Sí. Pues esas, esas son muchas contras, Reni. Muchas contras. Sí. Di algo bonito de México. Los pros... Los pro, algunos pros de, 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 de estar en México. Pues los pros de México es que México es un país que lo tiene todo. Tiene uh -huh. turismo, gastronomía, cultura, tienes lugares padrísimos, playas uh -huh. preciosas, hay minería, ganadería. Se puede hacer de todo en este país. Lo único malo pues es el... Cómo estamos gobernados y y que la mayoría de la población en México, un 52% de la población es pobre. Ya hablamos mucho hoy, así que creo que aquí vamos a parar. Muchas gracias de nuevo. Adiós. Gracias a todos. Bye. Amigos, thank you so much for listening to this episode of the Latino Fluency Podcast. Just reminder If you are serious about becoming fluent in Latino Spanish and want to support this show, go to latinofluency.com and become a podcast member today. You will get access to a transcript, vocabulary flashcards, grammar notes, pronunciation practice, and a discussion forum for every episode. I work hard to give you exactly what you need to understand every conversation. And to also improve your listening and speaking fluency with every episode. Thanks again for listening. Hasta el próximo episodio.